avanzan los preparativos para la visita de la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Los responsables del Organismo Internacional de Energía Atómica y de Rosatom, la agencia estatal rusa de energía nuclear, se han reunido en Estambul para concretar los detalles de esta misión. Tras el encuentro, el director general de la Agencia de la ONU, Rafael Grossi, comunicó a través de Twitter haber realizado importantes discusiones técnicas sobre la visita. Por otro lado, Rosatom dijo que Rusia proporcionará apoyo logístico para el desplazamiento de los expertos tan pronto como la situación militar en el lugar lo permita. La central de Zaporilla es la más grande de Europa y lleva ocupada por las fuerzas rusas desde el pasado marzo. Los alrededores de la planta están sometidos a continuos bombardeos de los que se acusan mutuamente Rusia y Ucrania, y que amenazan con desencadenar una catástrofe nuclear. Según un comunicado del OIEA, los últimos ataques de este fin de semana han causado daños adicionales. Una situación que supone graves riesgos de seguridad y protección nuclear para la instalación, alertó Grossi. Para el director general, la visita del grupo de expertos del OIEA debe ser inminente.